Muy buenas noches a todos. En nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, quien les habla, el doctor William Villalba, le da la bienvenida a esta actividad de la sociedad que tiene una doble connotación especial para nosotros. Uno para la Comisión Directiva porque es la última actividad científica en este periodo, antes de entregar el mandato. Y otro, llevar a cabo o hacer realidad una propuesta que habíamos conversado con el profesor Medina al inicio de la presidencia de la sociedad, que es conformar un capítulo de cirugía de cabeza y cuello, ¿verdad? Felizmente hoy esto se hace realidad. Quiero felicitar al profesor Medina por la iniciativa, a toda la comisión directiva, a todos los socios fundadores del capítulo. Y bueno, darle la bienvenida y espero que esto sea el inicio de un camino que lleve a mejorar la cirugía paraguaya en este campo tan importante, una patología tan frecuente, ¿verdad?, como es la patología tiroidea y otra patología de cabeza y cuello, a la que generalmente el cirujano general se ve enfrentado en su práctica quirúrgica diaria, ¿verdad? Entonces, no sin antes agradecer también a nuestros auspiciantes que hacen posible estas actividades virtuales de la sociedad,
Paso la palabra al profesor doctor Blas Medina, presidente del capítulo de cirugía de cabeza y cuello. Muchas gracias. Tu audio, profesor Medina. Está apagado tu audio, Blas. ¿Me escuchan? Bueno, muy buenas noches. Es un verdadero placer compartir esta jornada con todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecer al doctor William Villalba por esta oportunidad de poder trabajar codo a codo con la SOPASI. Muchas gracias a la comisión directiva que también nos apoyó en este emprendimiento. Y muchas gracias a los miembros fundadores y miembros activos de este capítulo. Son gente que tiene marcada experiencia en el manejo de la patología de cabeza y cuello, y su participación es totalmente ad honorem, aportando su vasta experiencia en el tema, y eso enaltece verdaderamente la participación de estos colegas que de manera desinteresada están dispuestos a compartir su experiencia y sus conocimientos con el cuerpo colegiado de cirujanos de nuestra sociedad. Entonces, también a ellos un agradecimiento muy grande. El objetivo de este capítulo es compartir con los cirujanos generales la experiencia que tenemos nosotros que nos dedicamos específicamente a la patología del área, compartir experiencias, tratar de protocolizar algunos manejos y hacer un entrenamiento académico continuo para unificar criterios. De esa manera, evitar en la mayor posibilidad las complicaciones que son bastante frecuentes en las áreas de la cirugía de cabeza y cuello. Las complicaciones que padecen nuestros pacientes son frecuentes y a veces graves, y una manera de tratar de sobrellevar eso es manejarnos como un colegiado que comparte experiencias, y ese es el objetivo final de este capítulo. En ningún momento nosotros pensamos acreditar o certificar a través de este capítulo, simplemente compartir experiencias y tratar de ayudar al colega que, como decía el doctor William, cada vez está enfrentando la patología benigna, sobre todo de cabeza y cuello, porque lo que hacemos, la especialidad, cada vez estamos más enfocados en la patología maligna. Prácticamente en los servicios de cabeza y cuello ya no estamos operando patología benigna debido a que el avance de la patología oncológica está sobrecargando nuestro servicio. Entonces, esto es un hecho que el cirujano general cada vez va a estar enfrentando la patología benigna del cuello con más asiduidad. Entonces, esa es la mentalidad que nos llevó a formar parte de este capítulo. Quiero presentar a los panelistas, gente con mucha experiencia y que, como les decía, está dispuesta a compartir su conocimiento y su experiencia. Tenemos a la doctora profesora Marta Osorio. Ella es especialista en cirugía oncológica, es máster en cirugía de cabeza y cuello, es nuestra jefa en el servicio de cirugía de cabeza y cuello, el IPS, y también forma parte del staff de cirugía de cabeza y cuello del Hospital de Clínica. Es una persona que tiene vastísima experiencia en el manejo de la patología tiroidea. Está el doctor Hernán Ortiz, también es un joven cirujano con vastísima experiencia. Él es cirujano del INCAN, es cirujano del Hospital de Clínicas y probablemente sea uno de los cirujanos que tengan en este momento más experiencia en el manejo de la patología tiroidea, conjuntamente con la doctora Osorio. Finalmente, como panelista, tenemos a un gran estudioso, un gran amigo. Yo aprendí muchísimo con él en mi época de residente, el doctor Héctor Dami. Es una persona que maneja muy, muy bien la patología tiroidea y también está dispuesto a colaborar con el capítulo. Gracias, profesor. Vamos a dar inicio a esta actividad sin más preámbulos.
Vamos a empezar entonces con la doctora Lisa Argüello. Ella es una joven cirujana oncóloga, está trabajando con nosotros en el INCAN y en el servicio de cabeza y cuello del IPS, y va teniendo experiencia en el manejo de la patología tiroidea, y va a empezar entonces esta jornada hablándonos de los principios básicos del bocio, las definiciones y las clasificaciones actuales. Lisa, muchas gracias por participar de este evento y te escuchamos. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresar un poco mis conocimientos, y en honor al tiempo y por el respeto a los colegas, voy a comenzar mi charla. ¿Qué tal se ve? Bueno, me corresponde la parte de definición y presentación clínica. El bocio es el agrandamiento, por definición es el agrandamiento uniforme o asimétrico de la glándula tiroides. En realidad el bocio es debido a la hiperplasia de del epitelio folicular de la glándula tiroides. Decir bocio es un término clínico inespecífico que significa agrandamiento de la tiroides, no es un diagnóstico patológico. Los sinónimos en patología del bocio son la hiperplasia adenomatosa, el bocio nodular no tóxico y el bocio coloide. Sabemos que la glándula tiroides es una glándula que se encuentra, una glándula endocrina que se encuentra en la región infratiroidea, que pesa 15 a 20 gramos. La ubicación, para un poco de anatomía, se encuentra en el triángulo muscular. El triángulo muscular tiene como límites el vientre anterior del músculo homoioideo, la línea media del cuello, y en el límite inferior el músculo esternocleidomastoideo. Puse esta imagen porque está en estrecha relación con una glándula que se denomina paratiroides, y acá podemos observar el porcentaje de distribución, porque sabemos que la glándula paratiroides se denomina superior e inferior por su origen embriológico. Sin embargo, la ubicación va variando, no necesariamente es superior o inferior. En el 80% de los casos se encuentra en el polo superior de la glándula tiroides, pero como ustedes pueden observar, se tiene una amplia distribución. Específicamente la que tiene una mayor diferencia de distribución es la glándula paratiroides inferior, que con el aumento del tamaño de la glándula, esta va deslizándose a la región anterior. El bocio, para definir la parte de la fisiopatología, independientemente de su etiología, está centrada en la insuficiencia de secreción de hormonas tiroideas, de la triiodotironina y la tiroxina, y por un aumento de la hormona tiroestimulante. El déficit de estas hormonas aumenta la secreción de TSH, que a su vez produce hipertrofia, que es un aumento del tamaño de las células, y una hiperplasia, un aumento en el número de las células, lo que ocasiona un aumento de la glándula en sí, que al compensarse, al existir un mecanismo compensatorio, en el mejor de los casos se normaliza el nivel de TSH. Los principales factores etiológicos del bocio, tenemos una alteración en la disponibilidad de iodo. El déficit de iodo, como estuvo mencionando el profesor, es la causa más frecuente, en donde David Marin y luego Selwyn Taylor fueron los primeros en describir que el bocio nodular era el resultado de la estimulación de la TSH. También esto se puede dar por un aumento del iodo. El consumo diario de iodo, o sea, la cantidad de iodo diario que tiene que tener una persona es de 150 a 300 microgramos día.
menor a 10 microgramos día, podemos decir que la ingesta de yodo es insuficiente. También existen algunos elementos bociógenos por ingesta de unos alimentos que son bociógenos que producen una alteración en la captación de yodo, causando una elevación clínica o subclínica de la TSH. Y ahí le tenemos a, a la soja, a los vegetales crucíferos, entre ellos el repollo, a los aniones monovalentes, el tiocianato y el perclorato, y los glucósidos cianogénicos. Dentro de los glucósidos cianogénicos existe un elemento que se denomina lina marina, que está presente en la mandioca. También se puede producir por un exceso de yodo, del propio yodo, por el litio, por la vinblastina y la colchicina. También existen defectos congénitos en la síntesis de la hormona tiroidea en la captación, un déficit en la síntesis y en la secreción de la tiroglobulina. Bueno, el bocio se puede clasificar de diversas formas. Yo me centré en la edad, en la morfología, en la funcionalidad y en la forma de presentación. Según la edad, en la clasificación del bocio podemos tenerla en congénito, infantil y juvenil. Según la funcionalidad, pueden ser eutiroideos, hipertiroides con aumento de la función o hipotiroides con disminución de la función. Y según su presentación. Bueno, el primer sistema para clasificar el bocio se sugirió en 1960 utilizando 4 grados, que son los que voy a describir. El grado 0 era no bocio. El grado 1, en donde la tiroides es palpable, que se subclasificaba a su vez en 1A, bocio palpable pero no visible. 1B, bocio palpable y visible con el cuello en extensión. Se incluyen los nódulos. Grado 2, bocio palpable y visible con el cuello en posición normal. Y el grado 3, bocio voluminoso reconocible a distancia. Grado 4 ya implica una deformidad del cuello. Sin embargo, en un consenso de 1963 y en 1983, sugirió un sistema de clasificación de 5 grados y esta otra vez fue revocada en 1995, en donde se subclasificó en solamente 3 clasificaciones, ¿verdad? 0 sin bocio palpable o visible. Se clasificó en el nivel 1 un bocio que es palpable pero no visible cuando el cuello está en posición normal, es decir, la glándula tiroides no está visiblemente agrandada y los nódulos en una tiroides de otra manera no están agrandados, entran también en esta categoría. Y la clasificación número 2, una hinchazón en el cuello que es claramente visible cuando el cuello está en una posición normal y es consistente en una glándula tiroides agrandada cuando se palpa el cuello. La presentación clínica, podemos ver que el grupo etario es de la quinta y la séptima década, el sexo más frecuente es en la mujer, y los motivos de consulta van variando, pero en nuestra experiencia en consultorio, vemos que la gran mayoría de los pacientes tienen diversas manifestaciones relacionadas a la función tiroidea, el insomnio, la taquicardia, los temblores, el exoftalmo y la presencia de síntomas compresivos, ¿verdad? Como la dificultad respiratoria y la dificultad para la deglución. Bueno, eso es un poco lo que quería expresar en cuanto a definición y presentación clínica del bocio. Muchas gracias, Lisa. A continuación, parte de la jornada con nosotros la doctora Italia Medina. Ella es jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Regional de Ciudad del Este, es especialista en patología quirúrgica de la glándula tiroides y paratiroides y es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides y Paratiroides. Ella es una persona que tiene muchísima experiencia en el manejo de la patología tiroidea y es una referente en el este del país.
manejando la patología tiroidea justamente. Entonces, doctora Idalia, estamos con usted. Creo que su audio está apagado, doctora. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Escucha, doctora. Muchísimas gracias en realidad por la invitación y bueno, para mí es un honor estar ante tantas personas, digamos colegas realmente de referencia en esta patología y bueno, me toca hablar un poquitito de lo que es los estudios preoperatorios que estamos haciendo hoy en día aquí en el Alto Paraná, principalmente aquí en el Hospital Regional de Ciudad del Este, en el Instituto de Previsión Social donde nos manejamos con estas patologías, ¿verdad? Y obviamente la indicación es quirúrgica también a quienes le vamos a operar. En este caso, ahora la doctora Lisa ya habló sobre la definición de lo que es el bocio endémico y bueno, rápidamente hablando de todo esto también, habló de los grados que vemos, obviamente los bocios multinodulares que prácticamente hoy en día vemos todavía los enormes bocios que vienen apareciendo, ¿verdad? Que vienen primero entrando su bocio y después la paciente, ¿verdad? Que solemos decir. Entonces, estos son pacientes nuestros, operados en nuestros servicios del Hospital Regional de Ciudad del Este y también en el Instituto de Previsión Social. La clasificación de los bocios que tenemos también, la etiología, sabemos bien que el bocio endémico, así como la doctora comentó, el déficit de yodo, que hasta ahora estamos viendo, estos pacientes en realidad viven mucho tiempo con su bocio y probablemente habrán sufrido el déficit de digamos, la carencia de yodo en edad joven, ¿verdad? De niños, que probablemente no les haya llegado la suplementación. Y bueno, sabemos bien que la mayoría de nuestros bocios en realidad son bocios multinodulares, vemos en esos déficits que tenemos. Y vamos a hablar un poquitito de la clínica, porque a raíz de la clínica que tengamos de nuestros pacientes, vamos a tener también después, posteriormente, las indicaciones quirúrgicas, ¿verdad? Sabemos bien que en la mayoría de las veces los bocios son totalmente asintomáticos y el paciente en realidad cuando no le molesta o no duele o no sangra, no consulta, ¿verdad? Entonces permanecen varios tiempos asintomáticos, son eutiroideo, entonces en realidad no le da mucho problema en su vida diaria, digamos, entonces no le da mucha pelota, ¿verdad? En la mayoría de las veces estos pacientes ingresan a la consulta ya con mucho tiempo de digamos, de crecimiento, un crecimiento lento y progresivo, y algunas veces detectamos también en el examen físico, palpamos, viene por alguna otra consulta y al hacer el examen físico sistemático, constatamos realmente que tenga un bocio en grado 1 o 2, ¿verdad? A raíz, ya haciendo el examen físico. Y es muy raro en realidad que el paciente te consulte solamente porque tiene, en nuestra zona principalmente hablando, porque tiene el bulto, ¿verdad? No le molesta mucho eso. Cuando es una persona muy joven, de repente sí por estética, pero en la mayoría de los casos nuestros pacientes que tienen estos bocios multinodulares y vemos todavía un gracio grado 3, acuden por otra sintomatología, ¿verdad? No solamente por el bulto. En la mayoría de las veces estos síntomas que refieren el paciente son disfagia, disnea o plétora, que sabemos bien, ¿verdad? Presentan estos pacientes y eso sí, ya con esa clínica presentando, ellos acuden, ¿verdad? Y esto en realidad, algunos te vienen con más de 20, 25, 30, algunos con 50 años, de haberse percatado del aumento de la glándula, vienen a la consulta, ¿verdad? Hacemos nuestra exploración física, obviamente, y hay algunos
a simple vista, obviamente que ya vemos realmente el crecimiento de la glándula. Entonces, cuando ingresa a nuestro consultorio, tenemos que evaluar ese nódulo o esa glándula, la funcionalidad en sí. Le pedimos principalmente en nuestro servicio su TSH para ver la funcionalidad, obviamente, y de acuerdo a eso después nos manejamos con los demás, ¿verdad? Si viene alterado obviamente la TSH, después le pedimos el resto, ¿verdad? Su T3, su T4. Pedimos también su paratormona, una calcemia y vitamina D. Obviamente que hay que evaluar todo el conjunto también de estos pacientes, porque posteriormente existen esas complicaciones que vemos diariamente y un alto porcentaje, también mirando todas las literaturas, ¿verdad? Entonces necesitamos también hoy en día nosotros protegernos, por ahí ya tiene alguna alteración a nivel de las paratormonas, un hipoparatiroidismo, y también déficit de vitamina D. Tenemos que prepararnos ya ante esas complicaciones que puedan ocurrir. Una ecografía de cuello, obviamente, para todos aquellos pacientes, porque necesitamos evaluar el parénquima tiroideo, cómo está, si estamos ante un bocio nodular o un bocio multinodular, las características ecográficas también que los colegas posteriormente van a estar hablando. Ahora, es muy importante evaluar en un bocio multinodular. La tomografía en realidad nosotros utilizamos cuando vemos que hay un bocio multinodular y que ya se proyecta, por ejemplo, ya vemos prácticamente que se proyecta hacia el tórax, un subesternal, entonces evaluamos también en esos casos, ¿verdad? Cuando el bocio es muy voluminoso y principalmente aquellas personas que tienen el cuello corto, es difícil de evaluar por la ecografía. Y PAS de tiroides, obviamente cuando hay una sospecha de algún proceso maligno, y en los nódulos obviamente dominantes en los bocios multinodulares, ¿verdad? Aquellos nódulos mayor a 2 centímetros que tengan algunas características ecográficas que me indiquen que merecen ser punzados, ¿verdad? Entonces, en ese contexto solicitamos obviamente también una punción a los pacientes que presentan esas características ecográficas, ¿verdad? Y obviamente a todos los pacientes que tienen un nódulo sospechoso y por ecografía vemos que tengan características, ¿verdad? Entonces ahí viene la pregunta, ¿verdad? ¿A quiénes le vamos a operar? Porque hoy en día, obviamente, cada vez más las técnicas operatorias se van perfeccionando también, pero vemos que anteriormente se hacía una tiroidectomía parcial, se dejaba la lámina posterior, hoy en día vuelven a una tiroidectomía total, pero al final retroceden en una lobectomía. Bueno, entonces tenemos que ver y clasificar bien también nuestros pacientes, ver el contexto, como yo siempre digo, todos los pacientes también. Entonces, obviamente siguiendo también todos los protocolos internacionales que vamos viendo y también aquí en nuestro servicio, conjuntamente con todos nuestros cirujanos que estamos haciendo esto, que somos los tiroidólogos, que nosotros, como le digo yo, ¿verdad? Prácticamente algunas veces las pacientes vienen con esas alteraciones, con disfagia principalmente, cuando el nódulo es bastante voluminoso o van comprimiendo también. Vemos ahí la compresión del esófago, que es bastante molestoso. El paciente siempre te viene y te dice que parece que tiene un bodoque y que le cuesta tragar, ¿verdad? Entonces, ante esas situaciones, evaluamos bien la clínica y bueno, obviamente que siguiendo todos esos criterios le indicamos la cirugía, ¿verdad? Obviamente también presenta, vemos en la radiografía, hay una prácticamente desviamiento de la tráquea, ¿verdad? Eso algunas veces pacientes presentan una disnea, no tienen posición, le cuesta ya respirar cuando no están durmiendo. Te dice, bueno, me molesta, no puedo respirar. En estos casos le indicamos también, ¿verdad? Hay un bocio ya con proyección hacia el tórax. Y obviamente todos los nódulos, aquellos que nosotros consideramos que sean ecográficamente malignos, digamos, que tenga características de malignidad y que le hacemos una punción y obviamente tiene una alta sospecha o se diagnostica realmente por punción que sea un carcinoma papilar de tiroides, ¿verdad? Entonces, en estos casos, son las recomendaciones que nosotros damos para los pacientes. Y, como digo, las personas más jóvenes vienen y consultan realmente por estética. Ahora, le molesta que tenga un bulto, entonces
en la mayoría de las veces vienen y acuden para una tiroidectomía, ¿verdad? Y obviamente el tratamiento es quirúrgico en la mayoría de las veces porque llegan ya prácticamente los bocios en este estado, pacientes con larga data ya de evolución. Son pacientes que operamos en el servicio y en realidad vemos todavía muchos pacientes con bocios bastante voluminosos todavía en el servicio, personas mayores de 50, 55, 70 años, entonces que presentan esta característica todavía de bocio que vemos actualmente, ¿verdad? Algunas veces vemos un bocio grado 1 o 2, es medio que te aparece de vez en cuando, ¿verdad? Pero, y no la mayoría se operan, o sea, hoy en día también el tratamiento que estamos haciendo, evaluar ecográficamente esos nódulos y la evolución en el tiempo, conjuntamente con la ayuda del endocrinólogo, ¿verdad? O sea, clasificar también bien los pacientes, orientarlos, hacer un buen seguimiento es muy importante también. Hoy en día no todos los bocios tampoco se operan, ¿verdad? Entonces, tenemos más posibilidades de hacer un seguimiento a través de los métodos ciliares, que hoy en día es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, es resumiendo más o menos lo que nosotros hacemos actualmente en el servicio de cirugía en los lugares donde yo me desempeño. Como cirujana tenemos un equipo de trabajo y eso es muy importante, ¿verdad? Trabajar en equipo en esta patología conjuntamente con el endocrinólogo, el patólogo, el cirujano oncólogo también, que tenemos un soporte importante también por parte de ellos. Entonces, para mí es algo fundamental que en esta patología podamos trabajar realmente en equipo. Y bueno, esto es lo que yo le quería presentar a usted y ojalá que muy rápidamente esta pandemia pueda terminar y nos pueda volver a unir, podamos estar otra vez todos juntos. Y bueno, para mí es un orgullo poder presentar también el primer simposio que se hizo en Ciudad del Este, patología tiroidea, patología tiroidea y paratiroidea. Y bueno, aquí están grandes amigos nuestros, mi mentor, el doctor Humberto Fanego, a quien gracias a él soy lo que soy hoy. Y bueno, y todas estas personas maravillosas que los conocí, y bueno, y a ustedes también muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan a través de ustedes llegar también y lo que hacemos aquí en el interior del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. El doctor Carlos Mancuello, a continuación, nos acompaña. Él es médico ecografista del Hospital Nacional y del Hospital Central del IPS. Yo considero que actualmente es uno de los referentes en ecografía cervical. Yo personalmente envío mis pacientes complicados del IPS, incluso los pacientes del INCAN, los pacientes complicados suelo enviarle, porque sus informes verdaderamente se reflejan después en el alto quirúrgico. Es un verdadero honor compartir este capítulo con el doctor Mancuello. Doctor Mancuello, si está presente. ¿Está conectado? ¿Me escucha? Creo que ahí está entrando. Como les decía, entonces, el doctor Mancuello es médico especialista en imágenes y la idea de este capítulo justamente es convocar a las personas que tienen experiencia en patología cervical, independientemente que sean cirujanos o no, y de manera independiente también de si es que son miembros o no la SOPASI. La idea es aportar conocimiento y experiencia para facilitar la tarea del cirujano general. Doctor Mancuello. Podemos entonces darle paso al doctor Vladimir, y después, en todo caso, damos otra vez entrada al doctor. Ahí está el doctor Mancuello. Doctor Mancuello,
estamos a su entera disposición. Hola, ¿me escuchan? Se le escucha, doctor. Por de pronto perdí la señal. ¿Ustedes me escuchan ahí? ¿Ven la pantalla? Sí, se le escucha, doctor. Se ve perfectamente y se le escucha bien. Ah, ya. Perfecto. Bueno, yo soy médico ecografista del Hospital Central de IPS, del Hospital Nacional. Voy a hablar un poquito de lo que es la evaluación ecográfica de la glándula tiroidea en el marco del manejo del bocio endémico por el cirujano general. Muchas gracias por la invitación, doctor Blas Medina. Y bueno, vamos a empezar. Anatomía, creo que no hace falta hablar mucho, ustedes ya hablaron por demás. Solamente que en esta parte quiero mencionar esta variante que se llama lóbulo piramidal, que está presente en el 10 al 60% de los pacientes, y muchas veces asientan nódulos ahí. Entonces a veces vemos un nódulo que no está en el lóbulo derecho ni en el izquierdo, entonces tenemos que pensar en el lóbulo piramidal, ¿sí? El lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, istmo. El tamaño es variable, solemos ver a veces que hay una hipoplasia del lóbulo izquierdo y una hiperplasia del lóbulo derecho, a veces hay una hipoplasia, una agenesia tiroidea, es muy variable. Las dimensiones en general se aceptan en neonato 18 a 20 milímetros de longitud y AP 8 a 9 milímetros. En el adulto de 40 a 60, la AP de 11 a 15 milímetros y el istmo hasta 4.5. En una glándula normal, esta medida es muy importante, es la medida de AP, porque si tu AP te sale más de 15 milímetros, te va a salir grande la glándula. O sea, cada lóbulo tiene que medir o pesar de 3 a 7 gramos o 3 a 7 cc. Y si te sale menos de 11, probablemente te salga una glándula pequeña. Entonces, esta medida es muy importante. Recuerdo anatómico, un corte axial, la glándula tiroides, los músculos esternocleidomastoideo, el platisma del cuello adelante, músculo esternoioideo y el músculo esternotiroideo. Tenemos el esófago que se ve un poquito lateral a la izquierda siempre, pero a veces podemos encontrar en esta zona, y la tráquea. Anatomía ecográfica propiamente dicho, ya todos manejan el tema de ecogenicidad. La glándula tiroidea es ecogénico, quiere decir que es más blanco con respecto al tejido circundante, ¿verdad? Es más ecogénico que los músculos esternocleidomastoideo acá adelante, el platisma acá arriba, la tráquea, la yugular, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, istmo, un corte transversal. Para evaluar la vascularización de la glándula, tenemos que regular el Doppler, bajamos la carótida y la yugular en un corte transversal, y bajamos la ganancia para que apenas pinte, está un poquito ojímetro, y ahí recién podemos evaluar el parénquima de la tiroides. Bajar lo más que se pueda la ganancia de la yugular y de la carótida. La indicación de una ecografía tiroidea, por supuesto. ¿Por qué te pide una ecografía tiroidea? Obviamente perfil, alteración del perfil tiroideo, aumento de volumen, seguimiento de los nódulos, caracterización del nódulo tiroideo, compromiso de tejido vecino, una guía para punción biopsia, seguimiento postquirúrgico y screening familiar en el caso del carcinoma medular. La técnica paciente de cúbito dorsal, ¿verdad? No hace falta hiperextender el cuello. Anteriormente decían que sí, pero con la práctica vemos que no hace falta. No sé, que sea un cuello muy corto y que no se pueda ver. Entonces hacemos un corte longitudinal y transversal. Se mide longitud. Yo prefiero medir el AP en este sentido, acá. En la imagen muestra acá, ¿verdad? Pero yo prefiero acá porque veo toda la glándula. Y transverso.
y eso se hace una operación matemática de longitud por AP, por transverso, por 0,52 la constante, y el resultado normal siempre es de 3 a 7 cc por lóbulo, ¿sí? El istmo, habíamos dicho, hasta 4,5. ¿De dónde sacamos esta medida? Hay muchísimas tablas, pero esta medida hicieron estos autores y es la que más usamos en Paraguay, donde habla de bocio a partir de 15 milímetros para arriba en anteroposterior. Esto es lo que más nosotros usamos. Esta medida se tiene en cuenta en una tiroides normal, porque cuando hay una tiroiditis o un bocio ya deforma la glándula, entonces no tiene mucho sentido. Pero en una glándula normal, el anteroposterior es de 11 a 15, ¿verdad? 12 más o menos 2, dice acá. Bueno, acá habla otra vez de la medida normal. Bocio es mayor a 15 en AP, porque la multiplicación te va a dar más de 7 cc por lóbulo, ¿sí? Bueno, en la patología tiroidea vamos a hablar si la glándula está grande o chico, ¿verdad? Si está chico, una hipoplasia tiroidea, si mide menos de 3 cc cada lóbulo, entonces hablamos de una hipoplasia tiroidea, inclusive hay una genesia tiroidea cuando no vemos la glándula. Después está el bocio, que es el aumento de la glándula por encima de los 7 cc por lóbulo. Entonces, el bocio, vemos otra vez, bocio difuso, bocio nodular. En el bocio difuso vemos una alteración de la estructura, vemos el parénquima heterogéneo difuso con la ecogenicidad disminuida, ¿sí? Podemos ver en la tiroiditis supurante aguda, donde hay pus dentro de la tiroides, en las tiroiditis subaguda de Kervain, tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis indolora, tiroiditis invasora y la enfermedad de Graves-Bacedo. En realidad, todas las alteraciones difusas de la tiroides informamos como tiroiditis nomás ya. Y la enfermedad de Graves-Bacedo informó aparte porque tiene otras características diferentes. Acá tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Una glándula tiroidea heterogéneo difuso, fíjense, no es homogéneo, tiene áreas hipoecogénicas mal delimitadas que le confieren un aspecto pseudonodular. Uno podría decir que es un nódulo esto, pero no puede delimitar. Esto tampoco. Entonces, esto es una tiroiditis autoinmune, o sea, una tiroiditis difusa. Para valorar el Doppler habíamos dicho que hay que ajustar con la carótida y la yugular. Entonces, en este caso tenemos un aumento difuso de la vascularización que podemos ver en una tiroiditis aguda y en una enfermedad de Graves-Bacedo donde es mucho más acentuada. Tenemos otros ejemplos de tiroiditis autoinmune, ¿verdad? Heterogéneo difuso, ecogenicidad disminuida, sin formaciones nodulares. Acá tenemos la imagen clásica de una tiroiditis autoinmune de Hashimoto. ¿Cuál es la diferencia? Que estas tienen trazos fibrosos, fíjense. Tienen líneas ecogénicas y esto le confiere un aspecto nodular. Esto es patognomónico de una tiroiditis autoinmune de Hashimoto. Y se describe así, o sea, parénquima heterogéneo difuso con ecogenicidad disminuida, líneas ecogénicas le confieren un aspecto pseudonodular, conclusión tiroiditis autoinmune de Hashimoto. O sea, no hay duda en eso. Acá tenemos otros ejemplos, las tabicaciones, en realidad son trazos fibrosos. Tenemos un aumento global de la glándula con el istmo agrandado también con cambios difusos. Y este es el infierno tiroideo, de la enfermedad de Graves-Bacedo. Fíjense cómo está marcadamente aumentada el Doppler y se ve un nódulo también aparte acá. Bueno, eso en cuanto a patología difusa. Vamos a hablar un poquito de patología nodular. Los nódulos describimos así como formaciones redondeadas. En este caso es ecogénico con halo hipoecogénico de borde regular. La vascularización puede ser periférica, central y periférica o central propiamente dicho, ¿sí? Los nódulos pueden ser hiperecogénicos con respecto al parénquima tiroideo, hipo puede ser mixto, que es sólido, líquido, bordes regulares, irregulares, puede tener microcalcificaciones, macro y la vascularización tipo 1, tipo 2, tipo 3. Vamos a hablar más adelante de eso.
Los nódulos son muy frecuentes. En un screening, hasta el 60% de la población en general tiene nódulos. O sea, el cáncer de tiroides, sin embargo, es muy poco frecuente, menos del 5% de todos los nódulos. Quiere decir que el 95% de los nódulos son benignos y 5% malignos. Y en líneas generales, menos del 1% de todas las neoplasias malignas corresponde a tiroides. Entonces, 95% de los nódulos que vamos a ver son benignos. Las características generales de los nódulos benignos: contornos regulares, límites netos, es ecogénico e isoecogénico, tiene flujo perinodular. Los quistes son netamente benignos. Los quistes generalmente se acompañan de una imagen o varias imágenes puntiforme, ecorrestringente con artefacto en cola de cometa que vamos a ver más adelante. Y las macrocalcificaciones también son signos de benignidad. Los nódulos malignos en general son hipoecogénicos, pero no siempre es así. Solamente el 60%, o sea, el 60% de los nódulos hipoecogénicos son benignos, pero generalmente son hipoecogénicos. Contornos irregulares, el límite impreciso sí es un criterio de malignidad importante, ausencia de halo. Los nódulos que son más altos que anchos. Las microcalcificaciones, que es patognomónico prácticamente de un carcinoma papilar. El flujo vascular interno de los nódulos, la invasión a estructuras vecinas y las adenopatías patológicas. Generalmente los carcinomas papilares que vienen con microcalcificación y que son hallazgo casual al momento del examen ya tienen metástasis en el nivel 4 de la cadena cervical. Bueno, probabilidad de benignidad según la ecogenicidad de los nódulos, ¿eh? Los nódulos ecogénicos en un 98.4% son benignos. No al 100%, hay un 2% que puede ser maligno, ¿verdad? Si se asocia a otros hallazgos, pero el 98.4% son benignos, los isoecogénicos también, 7% son benignos, y los hipoecogénicos, el 60% son benignos, ¿sí? Bueno, la patología nodular se clasifica en tres grandes grupos, ¿verdad? La hiperplasia adenomatosa, los adenomas y los carcinomas, ¿sí? El bocio es el aumento global de la glándula tiroidea. Ya dijimos que es mayor a 7 cc por lóbulo. La etiología ya se habló, se explicó bastante bien. El bocio nodular, al principio hay una hiperplasia celular de acinos, forman micronódulos, después forman macronódulos y se ven los nódulos hiperplásicos, adenomatosos o coloides. Estos nódulos, a su vez, con el tiempo va sufriendo degeneración quística y vemos los nódulos mixtos. Las imágenes que se ven de la hiperplasia adenomatosa son así. Fíjense, nódulo ecogénico con halo hipo. Muchas veces es difícil diferenciar esto de un bocio pseudonodular, de una patología pseudonodular. Pero fíjense que es más fácil, o sea, identificar. A mí me pasó varias veces y varias veces ya he visto reportes en que informás como bocio multinodular y al siguiente control te viene como un bocio difuso. O sea, a veces es complicadito, pero así se ve la hiperplasia nodular. Son múltiples nódulos, macronódulos, confluyentes entre sí. Antes de seguir, a mayor ecogenicidad hay menor celularidad. Cuanto más ecogénicos son los nódulos, tiene mayor material coloide y tiene menos células. Por eso que muchas veces estos nódulos, uno hace la PAF y viene Bethesda 1, material insuficiente. Por más que hagas bien la biopsia, no sacas muchas células porque es más material coloide que células, ¿eh? Esa es la explicación más razonable que yo encuentro, porque muchas veces uno hace bien la punción, pero igual viene Bethesda 1. Bueno, los nódulos hiperplásicos generalmente son iso con halo hipo, borde regular. Este nódulo es un nódulo iso con halo hipo y patrón empanal de abeja, y se le llama también nódulos espongiformes, ¿ven? Este es un quiste con contenido viejo ya, o sea, el líquido se va solidificando y tiene estos puntos
muy ecorrefringentes con artefacto en cola de cometa. A veces es un poco difícil diferenciar de microcalcificaciones, pero las microcalcificaciones son menos ecorrefringentes y no tienen artefacto en cola de cometa. Esto hay que acercar bien la pantalla para mirar, porque imagínense que esto fuese un nódulo hipoecogénico y no tiene artefacto de cola de cometa, sería un nódulo con alta sospecha ecográfica. Ahora, sin embargo, en este caso se ve bien que tiene artefacto en cola de cometa y corresponde a un quiste coloide con su material de depósito. Los pequeños quistes que tienen su imagen puntiforme con cola de cometa podemos informar como quistes coloides. Anteriormente yo describía todas estas imágenes, todo, pero crea mucha confusión. Entonces, cuando estoy seguro que es un quiste coloide, le pongo ya quiste coloide y punto. O sea, ya no describo más, porque si no, empiezan a pedir PAF a todos los nódulos. Y a veces piden PAF de nódulos pequeños, de 5 milímetros, y no vale la pena. Acá tenemos un quiste coloide con artefacto en cola de cometa y tenemos esta imagen, que es isoecogénica al parénquima. Si no tiene vascularización o si no tiene microcalcificación, podemos clasificar como baja sospecha y controlamos nomás. Pero si tuviese microcalcificaciones o llama la atención su vascularización, conviene hacer una punción, porque muchas veces los carcinomas papilares también se presentan de esta forma. Bueno, acá tenemos una calcificación grosera, una calcificación grande, una calcificación que ocupa casi todo el lóbulo. Acá es difícil de ver, pero generalmente se asocian a benignidad cuando es regular el borde. Entonces, hacemos seguimiento más de estos nódulos. Acá tenemos una calcificación grosera asociada a patología benigna con importante sombra sónica. Y acá tenemos una calcificación en cáscara de huevo completo que certifica también que es benigna. Los adenomas. Los adenomas son lesiones nodulares. Generalmente son solitarias. La mayoría son solitarias, son normofuncionantes. Corresponde del 5 al 10% de los nódulos tiroideos. Pueden formar también parte de un proceso multinodular. Bueno, el adenoma folicular benigno. Acá tenemos que diferenciar del adenoma folicular maligno. Lastimosamente son muy parecidos. Y la PAF tampoco nos ayuda. En la PAF nos van a informar como sin atipia. Pero hay un... O sea, lo que podemos hacer es seguimiento con estos nódulos. Y tal vez nos ayude un poquito el halo grueso, halo periférico grueso. Son masa sólida, hiperiso o hipoecogénica, halo periférico. Y este es lo que tenemos que ver. Si tiene halo grueso, tiene que llamarnos un poquito la atención. La vascularización en ruedas de carro dice confluente. Y casi no hay diferencia con un nódulo folicular benigno. Fíjense, esto es iso con halo hipo, borde regular, nódulo folicular benigno, ¿verdad? Este también es iso, no es tan regular el borde, así que, pero es iso con halo hipo y la cápsula o el halo un poquito grueso. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, tenemos que controlar el comportamiento de este nódulo. Bueno, acá tenemos un nódulo mixto, sería un iso con halo hipo y áreas líquidas, componente quístico. Un nódulo ecogénico con halo hipo. ¿Sí? Esto es difícil diferenciar de un benigno de un benigno maligno. O sea, la única forma es con cirugía, ¿verdad? Y en la cirugía se ve la invasión que hay en la cápsula. Bueno, en cuanto a carcinoma, tenemos al papilar, folicular, medular y el anaplásico. La mayoría son de origen epitelial y la mayoría de los carcinomas corresponden al carcinoma papilar. Del 75 al 90% de los casos. El carcinoma papilar aparece a cualquier edad, hay alta prevalencia en niños, afecta más a mujeres, es multicéntrico, tiene un curso relativamente benigno e indolente,
la sobrevida mayor a 90% a los 20 años. A menudo es un hallazgo casual y casi siempre al encontrar el nódulo ya encontramos una metástasis en el nivel 4 o en el nivel 3 de la cadena ganglionar. El carcinoma papilar poco frecuente hace metástasis a distancia, mediastino pulmón 2 a 3%, es muy poco frecuente, y el hallazgo patognomónico casi por ecografía son las microcalcificaciones. Esto casi siempre se ve en los papilares. Las características ecográficas del carcinoma papilar, la mayoría son hipoecogénicas, tiene microcalcificación, hipervascularidad y metástasis ganglionares cervicales. Las metástasis vamos a ver ahora que se ven como nódulos hipoecogénicos, algunos tienen áreas quísticas en su interior, algunos tienen microcalcificaciones, vamos a mirar en imágenes enseguida. Esta es una imagen nodular hipoecogénica de borde irregular, pequeñita, y tiene microcalcificaciones. Este es un nódulo con alta sospecha que sea un papilar. Este es un nódulo hipoecogénico de borde, fíjense que no es regular, entonces es con alta sospecha también. Este es un nódulo que tampoco tiene borde tan regular, tan definido, también es con sospecha ecográfica. Este es un nódulo característico de un carcinoma papilar, hipoecogénico, a lo grueso, borde irregular y microcalcificaciones. Fíjense que no hay artefacto en cola de cometa y no son tan ecorrefringentes como los materiales de depósito de coloide. Acá tenemos otro nódulo característico del carcinoma papilar. Este nódulo también es sospechoso, fíjense, es isoecogénico, borde irregular y tiene calcificación periférica completa. Esto se clasifica como alta sospecha y hay que hacer la PAF. Este nódulo también, por más que sea ISO, está en el istmo. Cuando hay el istmo hay que tener mucho cuidado y tiene microcalcificaciones dispersas. Este es el flujo intranodular del parénquima, del nódulo llamativo. Otra imagen de carcinoma papilar clásico. Son todos ejemplos de carcinoma papilar. Y bueno, esta es la cadena cervical en la cual vamos a ir describiendo los ganglios, ¿verdad? El nivel 4, el nivel 3, el nivel 2, el nivel 1, el nivel 5 por detrás del esternocleidomastoideo. Este es pretracreal, un poquito abajo, y este ya es mediastinal. Así se ven los ganglios metastásicos. Fíjense, esto ya está en cadena ganglionar. Acuérdense que los ganglios normales son ovalado, hipoecogénico y con centro ecogénico. Es un ganglio inflamatorio normal. Los ganglios metastásicos son redondos, pierden su forma ovalada, pierden su ilio, tienen área líquida. Fíjense en este ganglio pequeñito, 5 milímetros, pero ya es redondo y no tiene ilio. Fíjense, esto ya se informa como ganglio con aspecto de secundarismo y pones el nivel en donde encontrás. Este ganglio es ovalado, hipoecogénico, pero no tiene el patrón iliar, ¿sí? Entonces es sugestivo de un secundarismo. Y esto sí que no hay donde perderse. Este es un ganglio hipoecogénico con microcalcificaciones. Acá al lado hay otro ganglio parecido. Entonces esto directamente ya se informa. En el nivel 4, lado derecho, se visualiza adenopatía con aspecto de secundarismo que mide tanto por tanto. O sea, sin dudarlo ya con estas imágenes. Esta es otra forma de presentación de ganglios metastásicos. Fíjense, un ganglio grande, hipoecogénico, con algunas microcalcificaciones dispersas y tiene áreas quísticas en su interior. Un ganglio típico de metástasis. Bueno, el carcinoma folicular es un tema aparte, es el del 5 al 15%. Y como les dije, las características ecográficas son muy parecidas. Es difícil de diferenciar. Están encapsuladas, las muy invasivas no están bien encapsuladas. Las metástasis son altas en las invasivas. Hacen metástasis a distancia.
Y no existe característica ecográfica exclusiva, carcinoma folicular versus adenoma folicular. Tampoco la PAF nos ayuda. Sí, tal vez nos ayudaría un poquito a lo grueso, el crecimiento rápido mayor al 20% en 6 meses. Y la única forma de diagnosticar es la extirpación quirúrgica, donde se ve la invasión de la cápsula, ¿eh? Este, por ejemplo, es un nódulo, fíjense, muy inocente, hipoecogénico, borde regular. Tal vez llame la atención un poquito el abombamiento acá de la cara anterior, ¿verdad? Del lóbulo izquierdo. Y al hacer la biopsia, ahí recién se descubre que es un carcinoma papilar. Fíjense. Este nódulo es mucho más grande. Acá el borde es regular, pero parecería que sería más sospechoso. Sin embargo, resultó ser un adenoma folicular benigno. La mayoría de las neoplasias foliculares son ovalada, hipoecogénica y el halo es un poquito grueso, pero tampoco es patognomónico así. Entonces lo que hacemos con estos nódulos es seguirle, le hacemos el seguimiento y bueno, ya el cirujano después decidirá qué hacer con el nódulo. Bueno, el carcinoma medular es el 5%. Es de tipo familiar, hereditario, multicéntrico, hace metástasis a distancia, es el peor, tiene peor pronóstico que el carcinoma folicular. El aspecto ecográfico es similar al papilar, solamente que en el papilar la mayoría de los nódulos tienen microcalcificación y en el medular tienen micro y macrocalcificación. Entonces, cuando uno encuentra un nódulo hipoecogénico, borde irregular, que tiene micro y macrocalcificación, hay que pensar en esto. Acá tenemos un ejemplo, carcinoma medular multicéntrico. Fíjense, hipoecogénico, borde irregular, macrocalcificaciones y algunas micro dispersas. Fíjense, borde irregular, macrocalcificaciones y algunas que otras microcalcificaciones dispersas. Otro ejemplo, son todos ejemplos de carcinoma. Fíjense que es muy parecido al papilar, pero tiene macrocalcificaciones. Aparte de las micros, tiene macro también. Acá tenemos otro ejemplo, macro más microcalcificaciones, bordes irregulares. Bueno, el carcinoma anaplásico es una masa que invade toda la tiroides, invade la tráquea, es muy letal, muy rápida, crecimiento muy rápido. Son generalmente hipoecogénicos y engloban o invaden los vasos sanguíneos. Solamente una vez he visto yo en toda mi práctica y fue esta imagen, ¿verdad? Fíjense, acá no estaba tomado, pero acá invadía yugular, carótida, todo, todo. Bueno, los nódulos clasificamos. Hay varias clasificaciones. Está el TIRRAT y el ATA. Yo particularmente uso el ATA, me es más cómodo, me es más didáctico, más práctico, ¿verdad? Les voy a mencionar el TIRRAT, pero no estoy acostumbrado a esta clasificación. TIRRAT 1, glándula tiroidea normal, tamaño, estructura normal, parénquima homogéneo. En el TIRRAT 2 encontramos los quistes coloides. Encontramos los nódulos espongiformes con artefacto en cola de cometa, ¿sí? Menor a 2 centímetros, calcificación completa. O sea, en el TIRRAP 2 también encontramos los nódulos en panal de abeja espongiformes, ¿sí? El riesgo de malignidad es 0% según TIRRAP. En el TIRRAP 3 encontramos los nódulos ecogénicos con halo hipo y también encontramos las hiperplasias adenomatosas. También se incluyen las imágenes pseudonodulares en Hashimoto y los quistes con componentes sólidos sin señal vascular. TIRRAP 3. TIRRAP 4 se divide en A, B, C otra vez. TIRRAP 4, baja sospecha de malignidad, 5 al 10%, nódulo sólido hipoecogénico palpable. Todo nódulo sólido o mixto mayor a 4 centímetros.
Bueno, está también las imágenes pseudonodulares de la tiroiditis subaguda de Kervain, que saben que es una tiroiditis dolorosa, ¿verdad? Que tiene unas imágenes hipoecogénicas de bordes irregulares mal definidas. Pero es el diagnóstico diferencial es que es doloroso y la forma de la hipocognicidad. TIRAD4B con sospecha malignidad del 10 al 80%, es mucho el margen. Patrón neoplásico, hipoecogénico, borde irregular, microcalcificación, etcétera, etcétera. El TIRAP5 es probablemente maligno, ¿verdad? Por encima del 80%. Hipoecogénico, no encapsulado, todo lo que dijimos hace rato, márgenes irregulares, nódulos con adenopatía, con sospecha de metástasis y aparición de nódulo hipoecogénico en el lecho operatorio post-tiroiditomía por cáncer. Es un TIRAP5. Acá tenemos ejemplo de TIRAP5. Bueno, y TIRAP6 ya es con biopsia previa, ya diagnosticado. Yo acostumbro a usar esta clasificación ATA, me es mucho más fácil. Fíjense, los quistes son benignos, el riesgo de malignidad es menos del 1%. Los nódulos de muy baja sospecha son las espongiformes, fíjense, el panal de abeja. Los de baja sospecha son los ecogénicos con halo hipo, los isoecogénicos con halo hipo, los mixtos con esta vegetación sin que tenga vascularización o microcalcificación. Ojo con eso, ¿sí? Y esta imagen mixta a predominio líquido, ¿sí? Y la parte sólida es ecogénica. Las de sospecha intermedia, 10 a 20% de posibilidad de cáncer, son todos los nódulos hipoecogénicos. Lo controlamos en el tiempo. Y las de alta sospecha son las hipo con borde irregular, microcalcificación, hipo borde irregular. Después tenemos las hipo con calcificación periférica incompleta, los nódulos más altos que anchos y los nódulos con sus metástasis ganglionares ya, ¿sí? Bueno, el seguimiento de los nódulos tiroideos, o sea, según la Sociedad para la Endocrinología, ¿qué hacen con los nódulos? O sea, los nódulos con sospecha ecográfica todos van a la PAF. Siempre y cuando, o sea, 4 o 5 milímetros, si podés hacer, ya está indicado, ¿verdad? Los nódulos de sospecha intermedia, los hipoecogénicos, mayor a 10, van a la PAF. Los nódulos de baja sospecha ecográfica, mayor a 15, van a la PAF. Y los nódulos de muy baja sospecha, mayor a 20, van a la PAF. Y el seguimiento ecográfico de los nódulos tiroideos. Los de alta sospecha, va a la PAF sin más trámite, ¿verdad? Ya enseguida. Los nódulos de baja sospecha, control ecográfico en un año. Los nódulos de sospecha intermedia, control ecográfico en 6 meses. Y cualquier nódulo con crecimiento del 20% del valor actual, ¿verdad? Van a la PAF, excepto los de alta sospecha que siempre van a la PAF. Esta es una punción biopsia de una colega. Quiero que vean el nódulo. Fíjense, es un nódulo característico. Hipo, en el istmo. Yo uso esta técnica. Se puede usar la otra, que donde ves toda la aguja, pero a mí me resulta más fácil esta técnica. Y el nódulo tenía microcalcificaciones, hipoecogénico, tenía todas las características. Entonces metemos la aguja, vemos la aguja que entra ahí, se aspira por capilaridad. Ahí está. Luego se extiende en 4 láminas y luego se pone en alcohol y ya va a anatomía patológica. La anatomía patológica te informa con el sistema Bethesda, ¿verdad? 1, es muestra insuficiente. 2, resultado benigno, el nódulo folicular benigno. La 3, esta hay una controversia grande, si repetir, o sea, generalmente repiten a los 6 meses, o se controla ecográficamente cada 4 meses, control cercano por ecografía. Después ya te informa neoplasia folicular, presuntivo de cáncer, y ya el Bethesda 5, que ya es, informa ya resultado maligno, con atipia, o si no, ya informa directamente de carcinoma papilar. Y bueno, hasta ahí lo que puedo hablar de la patología nodular y de la patología difusa. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Carlos.
Al finalizar las charlas, tengo preparadas algunas preguntas del auditorio para usted, así que por favor nos siga acompañando. Gracias. A continuación está con nosotros el doctor Ricardo Vladimir Vega. Él es un eterno residente, hizo 3 residencias, es decir, hizo la residencia en cirugía general, fue residente nuestro en el INCAN como residente de cirugía oncológica, y después hizo la residencia en medicina por imágenes, y actualmente es uno de los médicos que más procedimientos mínimos invasivos hace en el INCAN, y por supuesto hace muchas funciones tiroideas, y tiene un manejo bastante acabado de la patología tiroidea a través de las imágenes. Así que, Ricardo Vladimir Vega, es un verdadero placer contar contigo. Sabemos tu experiencia y que sos un hombre de mucho estudio. Y es un verdadero honor poder compartir esta noche y el capítulo contigo. Muchas gracias, Ricardo, también por estar con nosotros. Te escuchamos. Muy buenas noches a todos. Realmente en este selecto plantel es un honor para mí poder compartir con ustedes. Quiero poner en modo completo. Quisiera dar someramente lo que la ecografía puede ayudar en este tipo de patología, ¿verdad? No sé si está en modo completo ahí. No está en modo completo. De todos modos, podríamos ir avanzando, doctor, para ir... Doctor, si quiere dejar de compartir y después volver a compartir. Ahí está. Toda la pantalla. ¿Qué tal? Ahí está. No está con pantalla completa, pero está compartida la imagen. Puede dejar de compartir y volver a compartir con pantalla completa. ¿Ahí se puede? No sé si está ahí. No está en imagen completa. No está en imagen completa. Lo que decía el doctor es que podés dejar de compartir un rato y volver a compartir para... Elegí toda la pantalla, doctor. Ahí está. Ya. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la utilidad de la ecografía, ¿verdad? Nosotros siempre empezamos, por supuesto, en la evaluación general, un paciente con bocio, ¿verdad? En este caso estamos evaluando. Y en los estudios de prequirúrgico o en estudios de rutina, digamos, se pide generalmente la primera imagen, que es la placa simple de tórax, ¿verdad? Donde uno evalúa en general, ¿verdad?, el mediastino y los campos pulmonares, y si uno encuentra un ensanchamiento mediastinal, ¿verdad?, que es como se ve en la imagen, ¿verdad?, donde no es muy claro, y nosotros estamos frente a un paciente con agrandamiento de la glándula tiroides, es probable que esa glándula tiroides tenga una proyección endotorácica, ¿verdad? Por lo tanto, la mejor evaluación en las imágenes sería a través de una tomografía, ¿verdad?, que abarca lógicamente el cuello y el estrecho torácico, ¿verdad?, la parte superior y todo el tórax, para evaluar la dimensión y las relaciones que tenga el bocio intratorácico, ¿verdad? Entonces sabemos que el mediastino, tenemos las proyecciones anterior, medio y posterior, en una placa, en el par radiológico ya podemos determinar, ¿verdad?, si ese ensanchamiento mediastinal se da en la región anterior, medio o posterior, ¿verdad?
y posterior a ese estudio, ¿verdad? Los gigantes, como ya describieron, el mejor estudio inicial sería la ecografía, como muy bien lo describió mi profesor, el doctor Carlos Mancuello. Entonces, cuando nosotros vemos una imagen anormal, digamos, del ensanchamiento mediastinal por una placa simple, pasamos directamente también al estudio tomográfico, ¿verdad? En lo posible, un estudio tomográfico que sea con contraste, ¿verdad? Con contraste endovenoso, donde nosotros podamos determinar perfectamente el relacionamiento con las estructuras vasculares, ¿verdad? Principales que sabemos que están en la transición cérvico-torácica, ¿verdad? Entonces, sabemos que en general, dependiendo de la edad y del paciente, todo ese ensanchamiento mediastinal puede representar otras patologías, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos la posibilidad de hacer diagnósticos diferenciales, ¿verdad? De verdaderamente tratarse solamente de del bocio con proyección endotorácica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es un par radiológico donde nosotros vemos en la incidencia posterior anterior se ve claramente el ensanchamiento mediastinal superior, ¿verdad? Y en la proyección lateral podemos ver que ese ensanchamiento mediastinal se da empujando la tráquea hacia adelante, probablemente está en la región medio o posterior esa imagen de ensanchamiento. Entonces pasamos a otra imagen, ¿verdad? A otra, donde nosotros vemos claramente la sombra de la tráquea donde es desplazada hacia la izquierda, y esa masa no podemos precisar exactamente si en qué parte del mediastino está. Entonces pasamos al estudio tomográfico, ¿verdad? Donde nosotros podemos determinar esa extensión endotorácica, ¿verdad? Y las características del parénquima, del parénquima tiroideo, ¿verdad? ¿Cómo son? Vemos nosotros que siempre que se pueda, lógicamente, hay que hacer con contraste, vemos el realce contrastal generalmente periférico, y siempre el parénquima en un bocio es heterogéneo, ¿verdad? Así como en la ecografía ya lo describió el doctor Mancuello, ¿verdad? Hay áreas líquidas, hay áreas más sólida, inclusive calcificaciones, ¿verdad? Pero siempre el borde es bien neto, ¿verdad? Cuando se trata de los bocios multinodulares con proyección endotorácica. Y entonces ahí podemos evaluar las estructuras vasculares, cómo están desplazadas, son realmente efectos de masa lo que produce esa proyección endotorácica, y por supuesto comprimen estructuras aerodigestivas, ya sea de vías aéreas o el esófago, ¿verdad? Desviando o comprimiendo y produciendo también sintomatología compresiva, como ya lo describieron previamente, ¿verdad? Y por supuesto el relacionamiento con las estructuras vasculares y nerviosas, ¿verdad? Que están aledañas a ellas. Acá, por ejemplo, se ve perfectamente que ya inclusive baja más, mucho más allá, cerca del arco aórtico, pero siempre con una forma bien definida de los bordes netos, ¿verdad? Entonces es muy importante saber hasta dónde llega esa lesión intratorácica. Acá se ve la proyección subcarinal prácticamente, o en la división del bronquio principal prácticamente. Y como ven ustedes, es una imagen con bordes definidos que se proyecta prácticamente en todo el mediastino antero-posterior, comprimiendo estructuras y desplazando estructuras, ¿verdad? Realce el contraste. Hay área central de líquido probablemente, ¿verdad? Y también algunas áreas de calcificaciones, ¿verdad? En las tres proyecciones uno se puede ubicar para saber las estructuras que están desplazadas, ¿verdad? O si va a ser, si vamos a entrar en un terreno quirúrgico, previamente ya conocer el terreno, ¿verdad? Y esto probablemente va a tener que encararse con un cirujano torácico, colega, ¿verdad? Tanto la vía cervical como una toracotomía probablemente, ¿verdad? Otras imágenes de lo mismo, ¿verdad? Ven ustedes que con el contraste se delimita bien las estructuras vasculares, que es difícil de hacerlo sin el contraste, ¿verdad? Por eso, de preferencia, hay que hacerlo con contraste endovenoso, ¿verdad? Y entonces ver exactamente hasta dónde se extiende al realce del parénquima por un lado, y también pintándose las estructuras vasculares. Bueno, en conclusión, y quiero hacer solamente decirle algunas cosas interesantes sobre la utilidad del tórax, de la tomografía en tórax, ¿verdad? Porque en realidad no es tan frecuente, ¿verdad? Que se haya proyectado hacia el tórax, pero
Cuando esto ocurre, realmente necesitamos de una buena tomografía que involucra al cuello y tórax, ¿verdad? Siempre que sea posible con contraste, para poder, como ya habíamos dicho, determinar todo el relacionamiento con vasos importantes, ¿verdad? Lo cual demarca la técnica operatoria en sí, ¿verdad? Para disminuir los riesgos de sangrado, por ejemplo. Siempre y cuando se pueda, en un bocio intratorácico, tenemos que hacer un manejo prudente con el cirujano general, o en este caso de cabeza y cuello, ¿verdad? Con el cirujano torácico. Muchas veces estos bocios voluminosos son de larga data, lo que produce una adherencia firme, generalmente a estructuras importantes de ese trayecto cérvico-torácico. Entonces deberemos abordarlos en lo posible con un colega cirujano torácico. Y bueno, y también no deja de ser importante hacer un diagnóstico diferencial entre otras patologías que pueden ser malignas, ¿verdad? Que pueden estar acentuándose, o sea, que asentados en esa región, y por lo tanto con la imagenología típica de los bocios multinodulares, nosotros podemos claramente, así como el doctor Mancuello lo define como anatomopatológicamente, inclusive con sus descripciones ecográficas, también nosotros podemos decir, bueno, esto se trata solamente de un simple bocio intratorácico, ¿verdad? Bueno, y quiero agradecer por la participación y el acto multidisciplinario que esto conlleva, ¿verdad? Y siempre estamos a las órdenes. Muchas gracias, doctor Ricardo. Seguimos con el doctor Marcelo Villalba, general, cirujano especialista en cirugía de cabeza y cuello. Es médico de staff del Hospital Nacional de Itagua y también es médico de staff de la Cátedra de Otorrino del Hospital de Clínicas. Aparte, es un avezado anatomista. Tuve la suerte de trabajar con él en la Cátedra de Anatomía de la Facultad Católica de Villarrica. Es un excelente anatomista, un excelente cirujano, y va a compartir con nosotros el manejo quirúrgico por parte desde el punto de vista de la visión, más que nada, no del especialista, sino del cirujano general. Marcelo, estamos contigo. Buenas noches, muchas gracias a la Sociedad Paraguaya de Cirugía por la invitación al capítulo Paraguayo de Cirugía de Cabeza y Cuello. Y vamos a hablar un poco de lo que es el manejo de la cirugía del bocio endémico y de las probables complicaciones. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco de lo que son los tics del manejo del bocio endémico para el cirujano general, principalmente para la parte del manejo de los colegas que no tienen a veces la oportunidad de estar en centros de alto volumen y de centros de referencia. Primeramente, tenemos que saber que existen dos tipos de cirugías que pueden ser indicadas en los bocios endémicos, que son las tiroidectomías totales y las tiroidectomías parciales. Nosotros, en nuestra práctica habitual, preconizamos la tiroidea total, la tiroidectomía total, que es la indicación ideal para el bocio endémico. ¿Por qué hacer una tiroidectomía total en vez de hacer una tiroidectomía parcial? Primeramente porque se considera que toda la glándula se encuentra enferma, hay un crecimiento a veces difuso de la glándula, a veces, como dijo el doctor Mancuello y como lo dijo el doctor Vladimir Vega, pueden tener nódulos tanto de pequeño tamaño como de gran tamaño. Entonces, lo más difícil a veces es hacer una tiroidectomía parcial y luego hacer el seguimiento de estos pacientes. ¿Por qué? Porque no todas las veces nuestros pacientes tienen la posibilidad de llegar a un hospital para los controles ecográficos y de laboratorio principalmente. En cambio, la tiroidectomía parcial requiere de un buen remanente funcional glandular
y no está exento de una nueva neoformación en el tejido remanente. Por tal motivo, hasta hoy día sigue la controversia. En Estados Unidos y en Europa preconizan hacer la tiroidectomía parcial, pero con un buen volumen glandular funcional, y así evitar también dar suplementos de T4 a estos pacientes a los cuales se les realiza una tiroidectomía parcial. Por tal motivo, ya dejo esta pregunta para el panel de los expertos con relación a la tiroidectomía total y la tiroidectomía parcial. Tenemos que recordar que todo nódulo tiroideo puede tener una transformación maligna. Muy bien lo explicó el doctor Mancuello. Y en un trabajo que realizamos en el Hospital Nacional en el año 2014 sobre 200 casos de bocios que eran benignos, en un 15% nos encontramos que tenían oculto un microcarcinoma o algún tipo de carcinoma papilar o carcinoma folicular. En ningún momento nos encontramos con ningún tipo de carcinoma medular o anaplásico. Pero hay una posibilidad y la literatura avala este porcentaje en un 15%. También tenemos que recordar que los pacientes con nódulos hiperfuncionantes deben de tener normales las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque estas glándulas tienen un alto flujo vascular, como lo mostró el doctor Mancuello. Entonces, al movilizar estas glándulas pueden ocurrir aumentos excesivos circulantes de las hormonas tiroideas y puede terminar en lo que se llama la tormenta tiroidea. La suplementación con T4 debe depender siempre del resultado de la anatomía patológica. Sabemos que nuestros hospitales, lastimosamente, tardan en pasarnos los informes de anatomía patológica. A veces tardan un mes y medio, a veces 2 meses. Y los pacientes ya llegan con una T4 circulante demasiado baja. Entonces la suplementación va a depender de la anatomía patológica en un rango de 1,5 microgramos por kilo peso, dependiendo de la anatomía patológica. ¿Por qué no dar T4 a estos pacientes que probablemente tengan una sospecha ecográfica de malignidad después de la cirugía? Porque tenemos que pensar que estos pacientes podrían requerir el tratamiento con yodo radioactivo. Y si le damos T4, puede enmascarar al dosaje de las tiroglobulinas y de los anticuerpos antitiroglobulinas. También tenemos que recordar esto, que las nuevas tecnologías que se usan en la cirugía de tiroides actualmente no reemplaza a la experiencia del cirujano. Un caso para recordar es la neuromonitorización del nervio laríngeo recurrente. No reemplaza a la disección anatómica de los nervios laríngeos recurrentes, entonces la experiencia del cirujano tiene más valor que la tecnología que se utiliza actualmente. Muy bien, estas son algunas imágenes de los casos a los cuales nos enfrentamos a veces en nuestros hospitales y que conlleva un desafío para el cirujano. Por tal motivo, Halstead, en 1920, ya decía que la extirpación de la glándula tiroides representa quizás la mejor de cualquiera de las operaciones y es el triunfo supremo del arte del cirujano. Una cirugía de tiroides es una cirugía arreglada, pero que conlleva un alto conocimiento de la anatomía de la región para poder evitar así complicaciones en este tipo de cirugías. Bueno, hablando de las complicaciones, hay dos áreas importantes dentro de las complicaciones que podemos tener en la cirugía de tiroides. La primera, que es inherente a la anatomía y que tenemos que recordar, que el cuerpo debe ser transparente como un cristal. Su conocimiento normal y sus variaciones da el aliciente al arte de la disección, ya lo decía Testujakov en 1979. Recordar a grandes rasgos la anatomía, en donde hay algunas variaciones y que son importantes de conocer, principalmente la presencia de las arterias tiroideas medias, que se presenta entre el 1 al 16% y que pueden hacer directamente de la carótida primitiva, del callado de la arteria aorta o del tronco arterial brachiocefálico. No así como las arterias tiroideas superiores y las arterias tiroideas inferiores, cuyo nacimiento es más frecuente tanto de la carótida externa y como de la arteria subclavia. Las venas tiroideas, que también presentan variaciones, tenemos que conocer que la vena tiroidea media de Kocher
que es la que se ve aquí en esta lámina, puede presentarse en un 48 al 50% de todos los pacientes, es más frecuente en el lado derecho y drena directamente a la vena yugular interna. El sangrado de esta vena puede producir lo que se llama el hematoma sofocante postoperatorio de la cirugía de tiroides. Y cabe destacar también que las venas tiroideas superiores drenan al tronco tirolingofacial y de ahí a la yugular interna, y la vena tiroidea inferior al tronco venoso brachiocefálico izquierdo. ¿Sí? Pasamos a una de las partes más importantes. Los nervios laríngeos recurrentes, que son la relación nerviosa más importante que presenta la glándula tiroides y que cruza a la glándula tiroides por detrás de sus lóbulos laterales en forma ascendente de abajo hacia arriba. Cabe destacar que el nervio laríngeo recurrente, en el 75% de los casos, cruza las ramas de la tiroidea inferior. El 47% aproximadamente es retroarterial, está detrás de la arteria tiroidea inferior, 28% por delante de la arteria tiroidea inferior y 25% entre sus ramas, o sea, es interarterial. 3 de cada 4 nervios laríngeos recurrentes cruzan a las ramas de división de la arteria tiroidea inferior. El nervio laríngeo superior, que nace arriba del ganglio plexiforme del nervio vago y que cruza también las ramas de la arteria tiroidea superior, pero que no tiene tanta importancia fisiopatológica en su lesión, a no ser que las personas a quienes operemos sean personas que dependan del uso de la voz como cantantes, docentes. Y también tenemos que tener como conocimiento que existe también el nervio laríngeo no recurrente, que se puede presentar en el 0.5 a 1% de todos los casos y generalmente se ve en el lado derecho. Hay un triángulo de seguridad que se describió hace unos años, que se conoce como el triángulo de seguridad de Simmons, en donde tenemos que tener como parámetros por fuera a la arteria carótida primitiva, por dentro al borde lateral de la tráquea y por arriba a la base del lóbulo tiroideo y a la arteria tiroidea inferior. En el medio del triángulo generalmente asciende de abajo hacia arriba esto que es el nervio laríngeo recurrente. ¿Sí? Una imagen en donde se ve aquí el nervio laríngeo recurrente y en donde se evidencia ya la división en su rama anterior y en su rama posterior. El nervio laríngeo recurrente se sitúa generalmente por debajo de la zona de adherencia de la glándula a la tráquea, conocido como ligamento de Gruber-Safey. Entonces, acá vamos a ver algunas imágenes para darnos cuenta. Esto que está traccionado es la arteria tiroidea inferior con sus ramas y aquí está subiendo el nervio laríngeo recurrente entre las ramas de la arteria. Esto es el esófago, la glándula paratiroidea superior, la tráquea que está reclinada por el dedo y se está señalando el nervio laríngeo recurrente del lado izquierdo que transcurre por el ángulo tráqueo-esofágico izquierdo. En la visión del otro lado estamos viendo el nacimiento anómalo de un nervio laríngeo recurrente derecho, o sea, de un nervio laríngeo no recurrente que se ve en el lado derecho. Cabe destacar también que existen 4 glándulas muy importantes, como lo dijo hace rato la doctora Lisa, que son las glándulas paratiroides, que pueden tener nacimientos anómalos. Existen 4 generalmente, pero podemos tener a veces 5 o 6 o inclusive 7 glándulas paratiroides, a los cuales se les conoce como glándulas ectópicas. Y 22% pueden ser intratiroides, o sea, pueden estar dentro de la cápsula de la glándula tiroides y generalmente el manipuleo de las glándulas paratiroides puede llevar a una isquemia transitoria de estas glándulas con el descenso importante del calcio y de la PTH. Por tal motivo, hay que evitar a veces manoseos innecesarios de la glándula y una disección limpia y con observación directa de estas glándulas. Las glándulas cuando se vuelven isquémicas a veces cambian de color. Bueno, pasamos a lo que son inherentes al cirujano y a la técnica operatoria. El entrenamiento que debe de tener un cirujano general para tener probablemente un éxito en su cirugía de tiroides.
En el hospital de Maryland, en el 2010, sobre 5.860 tiroidectomías totales, hicieron un estudio comparativo entre los residentes y los médicos de staff del hospital y se dieron cuenta de que las personas que realizaban 10 tiroidectomías tenían una alta tasa de complicaciones que llegaba hasta el 40%. En cambio, aquellos que realizaban 100 tiroidectomías tenían tasas de complicaciones menores y que eran entre el 4 al 5%. Es muy importante la cirugía tutorizada por parte de cirujanos con experiencia en tiroidectomías, primeramente antes de operar una tiroides, principalmente lo que suelo decirle yo a nuestros residentes del hospital, que tienen que ayudar por lo menos 10 tiroidectomías o 15 tiroidectomías y después hacer una cirugía de tiroides tutorizada. En el hospital de Maryland daban como 20 a 30 ayudantías previas. Y esto decía el profesor T. Villalba en el 2004 cuando yo entraba a la facultad, que la experiencia no se puede enseñar, la experiencia se transmite. Es por eso que la cirugía tutorizada bajo cirujanos con experiencia le puede dar seguridad al residente que está en formación para poder desarrollar una cirugía limpia y con la menos tasa de complicaciones posible. Bueno, la técnica operatoria puede llevar o puede conllevar a producir a veces lesiones vasculares importantes, como ser la lesión de la vena tiroidea media de Cocher, y que puede llevar a un hematoma sofocante, que es una extrema urgencia quirúrgica, ya que pone en peligro a la vida del paciente. Pueden ocurrir lesiones nerviosas uni o bilaterales por sección, ligadura, por compresión, por tracción o por elongamiento. Tenemos que tener en cuenta que existen a veces parálisis transitorias de los nervios laríngeos recurrentes que pueden ir entre el 1 al 30% y parálisis definitivas que pueden ir entre el 1 al 10%. Y algunas lesiones que son inmediatas, como les dije, que puede poner también en compromiso la vida del paciente cuando hay una lesión bilateral de los dos nervios laríngeos recurrentes, hay un cierre de la glotis y debemos recurrir a veces a realizar una traqueostomía de urgencia al paciente, y espero que nunca les pase a ningún colega, porque es muy, muy desagradable pasar por esa situación. Lo más raro es que se vean lesiones viscerales, como perforaciones traqueales y perforaciones esofágicas, que se pueden ver aproximadamente en el 1%. El hipoparatiroidismo, que es secundario a la cirugía de tiroides, ya sea por isquemia transitoria o isquemia permanente de las glándulas, que puede llevar a hipocalcemias. Y tenemos que tener en cuenta que pueden haber hipocalcemias transitorias en un 10 al 50% y permanentes en un 3 al 15%. También podemos tener algunas veces seromas, tirotoxicosis, síndrome de Horner por lesiones de la cadena simpática cervical y trombosis de la vena yugular interna. Bueno, y le quería dejar una pequeña imagen para ver si alguno del panel después puede corroborar lo que voy a decir, principalmente el doctor Las Medina, que es un gran conocedor de la anatomía. En esta imagen vemos aquí una imagen que se encuentra, esta es la glándula tiroides, esta es la tráquea, y vemos un cordón blanquecino que está ascendiendo aquí y otro cordón blanquecino que está ascendiendo aquí. Esto es un estudio que estamos realizando actualmente. Tenemos 25 pacientes operados en los cuales encontramos esta relación en la que esta imagen que se ve aquí por delante no es el nervio laríngeo recurrente. Esta es la porción terminal de la arteria tiroidea inferior, que se conoce como arteria laríngea inferior, y por detrás de la misma se encuentra el tronco del nervio laríngeo recurrente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que existen variaciones anatómicas y que pueden llevar a veces a ligaduras del nervio, a lesiones térmicas del nervio, inclusive a secciones del nervio. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que el cuerpo humano presenta variaciones anatómicas a veces importantes y esto en algún momento vamos a tener que publicarlo. También la elección de una técnica operatoria correcta. ¿Por qué?
Porque todo cirujano que se enfrenta a una glándula tiroides a veces debe estar preparado para realizar un vaciamiento cervical. No es habitual realizar un vaciamiento cervical en la patología endémica de la glándula tiroides. Pero hay veces, principalmente si es que hay un nódulo duro, sólido, y se cuenta con congelación a veces, y nos viene un resultado que ya no es lo esperado, el cirujano a veces debe estar preparado para realizar un vaciamiento. Y si no estamos preparados para realizar un vaciamiento, tenemos que tener el número de teléfono de algún colega que está capacitado para darnos una mano y que pueda acudir al llamado para poder realizar el vaciamiento correspondiente. Bueno, y para terminar, quiero dejarle un pequeño mensaje, que el deber principal del cirujano es reconocer los fracasos, efectuar su propia crítica, y para eso se necesitan conocimientos, experiencias y tranquilidad. Lo decía Albert Theodor Billroth en 1829. Y quiero agradecerle a este señor, que fue un visionario, que en mi segunda entrega de anatomía me dijo: mi hijo, dedícate a la cirugía de cuello, eso es lo tuyo. Muchísimas gracias por la invitación y estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias, doctor Marcelo, brillante tu exposición. Vamos a pasar rápidamente, en honor al tiempo, algunas consultas para el doctor Mancuyo. Hay una consulta que hace llegar un especialista en imágenes, un ecografista también muy reconocido, y consulta si es prudente hacer el diagnóstico ecográfico de un bocio multinodular. Doctor Mancuello, si me escucha, podría responder esa pregunta. Si es posible hacer un diagnóstico ecográfico de bocio multinodular. Creo que no me está escuchando. Tu micrófono, doctor Mancuello, está desactivado. Hola, ¿ahí? ¿Me escuchó la pregunta, doctor? Escucha. Sí. Es un diagnóstico válido, pero incompleto. O sea, no podés concluir bocio multinodular. Tenés que poner bocio multinodular, pero tenés que clasificar los nódulos. Si son de sospecha intermedia, baja sospecha o alta sospecha. Pero si vos pones conclusión bocio multinodular, no estás ayudando mucho, porque vos no sabes si esos nódulos son sospechosos o no son sospechosos. Muchas veces vos describís, pero no, si vos no clasificás, o sea, no tiene sentido el diagnóstico así genérico. En todo caso, pone bocio multinodular abajo, lóbulo derecho con imágenes nodulares de baja sospecha ecográfica según clasificación ATA 2015, lóbulo izquierdo o viceversa. O sea. Pero bocio multinodular en sí no es un diagnóstico completo. Bien, y doctor, aprovechando su amabilidad, ¿es posible evaluar los linfonodos del nivel 6 ante la presencia de un bocio multinodular? Es difícil. Es posible, pero es difícil. Sí. Pero sí, se suele ver. Muchas gracias, doctor. La doctora Marta está presente. Doctora Marta. Sí. ¿Alguna vez ha indicado tiroiditomía parcial ante un bocio multinodular endémico? Bueno, ¿o siempre indica tiroiditomía total? Bueno, nosotros normalmente hacemos tiroiditomía total. Ustedes tienen que recordar que si uno hace una tiroiditomía parcial, uno tiene una probabilidad de recidiva así altísima, de 50% más o menos en los 10, 15 años, va a volver ese. Y ustedes saben que las complicaciones de una poscirugía aumentan en 10 veces las complicaciones. Además, si por ahí sale un nódulo que es cáncer, uno tiene que reoperar ese paciente y comienzan luego las complicaciones que eso conlleva. Nosotros siempre hacemos tiroides total. Gracias, doctora. Para el doctor Marcelo, aquí hay una pregunta de un cirujano. Sí, ustedes hacen de manera rutinaria laringoscopías
por lo menos indirectas, cuando tiene la indicación de cirugía tiroidea? Rutinariamente hacemos laringoscopía indirecta. En mi práctica en el hospital de clínicas, todos los pacientes que ingresan al servicio de cabeza y cuello son evaluados con una laringoscopía indirecta. Si encontramos alguna alteración en la movilidad de las cuerdas vocales, le realizamos una nasofibroscopía. En el Hospital Nacional estamos viendo la posibilidad de tener nuestros propios laringoscopios para poder realizarlo también en forma rutinaria a los pacientes que acudan a la consulta, pero generalmente, como es un manejo multidisciplinario, recurrimos a nuestros colegas otorrinolaringólogos del hospital y ellos le realizan la laringoscopía. Cuando ellos encuentran también algún tipo de anomalía en los movimientos de las cuerdas vocales, ya nos llaman y nos dicen que encuentran lo siguiente y que le van a realizar una nasofibroscopia. Pero a efectos legales se debería de realizar rutinariamente una laringoscopia indirecta, porque puede ser que el paciente aparentemente tenga un nódulo benigno que no le esté produciendo alteraciones del tono de la voz, pero por compensación de una cuerda vocal. En cambio, si uno hace el examen, ya puede certificar de que hay una alteración en la movilidad de las cuerdas y que puede ser probablemente secundaria a una compresión del nervio o infiltración del nervio o algún tipo de lesiones que pueda tener el nervio antes de la cirugía. Doctora Idalia, ustedes en Ciudad del Este también hacen de manera rutinaria la laringoscopia ante una cirugía tiroidea. Hola, sí, totalmente de acuerdo con el doctor. Hay que evaluar, así como lo acaba de decir el doctor Villalba, por los problemas médicos legales que hoy en día tenemos que tener, y tenemos las herramientas realmente necesarias para evaluarlo. En realidad, nosotros en consultorio y cuando tenemos la disponibilidad de ecografía, y donde yo me desempeño en una SM, es fácil, inclusive le hacemos una ecografía. Se puede evaluar las cuerdas vocales también ahí a través de la ecografía y es muy válido y útil para nosotros. Durante esa eventualidad, después, posteriormente, le enviamos al otorrino para que lo pueda confirmar. Perfecto. Doctor Hernán Ortiz, ¿estás presente? Presente y escuchando. Gracias, Hernán, por tu presencia. ¿Cuáles son las complicaciones que solés ver con más frecuencia ante una cirugía por bocio multinodular? Supongo que también indicas casi siempre tiroiditomía total, ¿verdad? ¿Cuáles son las complicaciones que más frecuentes ves en tu práctica? Sí, la indicación que siempre tenemos con respecto a las patologías de bocio multinodular es someter al paciente a una tiroiditomía total, porque sabemos que, así como dijo la doctora Osorio, generalmente es una glándula que está enferma totalmente, ¿verdad? Y a veces hasta es paradojal porque en algunos casos de cáncer nosotros optamos por hacer parciales, pero en patologías benignas, como los bocios multinodulares, no. Bueno, y esa es una paradoja, ¿no? Pero hablando un poco de las complicaciones que se ven más frecuentemente en el contexto de un bocio multinodular, sabemos que en su proyección, en el crecimiento de la glándula tiroides, arrastra a las paratiroides. Y en ese contexto, la complicación que frecuentemente se ve son las hipocalcemias, ¿no? Por la lesión, ya sea directa o transitoria, de las glándulas paratiroides. Terminan muy desplazadas a veces estas glándulas, principalmente las que asientan hacia el polo inferior, porque es donde la glándula tiende a adquirir mayor volumen. Y en ese proceso expansivo es que lleva a las paratiroides arrastrándolas, ¿verdad? Y eso hace también que tengan una ubicación muy variable con respecto a las paratiroides superiores, que generalmente nos cuesta menos encontrar. No sé si respondí a la pregunta. Sí, perfectamente, doctor. ¿Alguno de los panelistas tiene registrado lesiones de la rama externa del nervio laríngeo superior? Porque a veces es muy grande el pedículo superior, tiene un manejo y está muy relacionado con el ramo externo del nervio laríngeo superior. Y nosotros en el Hospital del Cáncer no tenemos tanto problema por el
hipótesis que tenemos, sí, porque hay muchos docentes, gente que trabaja con la voz, y solemos ver pacientes con disfonía después de una tiroiditomía total por una lesión del ramo externo. No sé si ustedes tienen una visión similar a esta. ¿Tienen lesión del ramo externo del nervio laríngeo superior? Pues mira, en realidad, cuando esos pacientes presentan tipo de disfonía, bueno, empezamos a hacerle algunas, digamos, reeducación, y bueno, le enviamos junto a la fonoaudióloga también en algunos de los casos, pero así intraoperatoriamente no registramos, ¿verdad? Pero posteriormente, obviamente, como usted acaba de decir, tenemos algunas alteraciones, y cuando eso ocurre, después prácticamente la paciente vuelve a recuperar rápidamente, ¿verdad? Haciendo los ejercicios de fonación correspondientes. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo y sabiendo la experiencia que tiene el doctor Dami en hacer conclusiones magistrales, quería dar el cierre de esta jornada al doctor Dami, que tiene mucha experiencia en el manejo de la patología tiroidea y es un estudioso del tema. Doctor, si le puede dar alguna conclusión a esta reunión que hemos tenido hoy. Muchas gracias por la presentación que me hiciste, apreciado colega, profesor Medina y propulsor de esta idea de la sociedad. Antes que nada, mis felicitaciones a todos los participantes y principalmente a los que actuaron de palestrantes en este magno evento. Y me gustaría concentrarme más sobre el manejo del bocio endémico, ¿verdad? Entendiendo por bocio endémico que es una enfermedad sistémica de la glándula tiroides. Ergo, por definición, ya va a la tiroiditomía total, no se discute eso. En principio, muy bien la doctora Lisa relató en relación a las molestias que presentaban sus pacientes. Hablo pacientes femeninos porque sabemos que es mayoritariamente femenino el bocio endémico, donde relataba el caso de los insomnios o palpitaciones nocturnas. ¿Qué es lo que sucede fisiológicamente para desencadenar los síntomas de compresivos en el caso del bocio endémico? Cuando una glándula es mayor a 150 gramos, lo que sucede, y principalmente en reposo y en decúbito, el peso de la glándula sobre la tráquea es la que genera esa disnea y finalmente se traduce en insomnios y palpitaciones. El paciente no puede dormir porque le molesta la glándula, el peso de la glándula sobre la tráquea, que sabemos que es un órgano flexible. Ese dato es muy importante en relación a ya definir que el paciente es sintomático y si es sintomático se tiene que operar. El otro dato importante es la inspección, donde se ve ya el desvío de la tráquea hacia el lado que mueve el crecimiento glandular. Y en tercer lugar, la radiografía de tórax, que es de suma utilidad, donde también se ve el desvío de la tráquea, que son indicaciones absolutas para ir a una cirugía. Del lado de la cirugía, me gustaría tocar sobre tres aspectos fundamentales para realizar una buena tiroiditomía total, que la mayoría de los colegas que realizan van a coincidir conmigo. La presencia de los corpúsculos o el cuerpo de Sacher-Kendall, la pirámide de la Alouette y los restos tirotímicos. Todo eso tiene que salir para que nosotros hablemos de una tiroiditomía total. Segundo lugar, nosotros le damos mucha importancia al nervio recurrente. El nervio recurrente es simple. Hay que disecarlo de cabo a rabo para tener la certeza de que no hay lesión. El problema fundamental es la irrigación de la glándula para tiroides, para lo cual sí o sí se tiene que hacer la ligadura de las ramas terciarias de la arteria tiroidea inferior. Fundamentalmente la arteria tiroidea inferior, que es la que irriga el 80% de la glándula para tiroides. Eso ya lo dijo Halsted en 1907, como bien lo mencionó Marcelo. Entonces, para mí lo más importante dentro de la cirugía es que la tiroiditomía sea total, la resección completa de todo el tejido tiroideo y
la preservación de las glándulas paratiroides garantizado por el hecho de tener la ligadura terciaria de las arterias tiroideas, inferiores fundamentalmente. El otro detalle importante, como bien lo citó Hernán, estas glándulas son monstruosas, deforman toda la anatomía y desplazan a las glándulas, es muy difícil. Y a veces encontramos con glándulas paratiroides aumentadas de tamaño que simulan adenopatías y confunden. Y que pueden generar la hipocalcemia tan temida en el postoperatorio. Amén de que nuestras pacientes son desnutridas, que ya vienen con un déficit de calcio. Eso sería en resumen lo que me gustaría agregar al manejo del bocio endémico. O sea, podemos hacer un manejo quirúrgico, o la indicación quirúrgica va a estar dada por la clínica compresiva, radiografía de tórax o la inspección con desvío de la tráquea, y el manejo intraoperatorio basado principalmente en la resección completa, preservación de los pedículos vasculares y obviamente el nervio recurrente. El caso del laríngeo superior es complicado. Pocas veces se ve porque es más fino que el pelo. Entonces, podemos en un bocio grande que ocupe principalmente el superior de la glándula, tener sí o sí la lesión del laríngeo externo. Pero la resolución es muy fácil. No necesitamos ni siquiera de fonoaudiólogos. El paciente viene y te cuenta: doctor, cuando hablo mucho, hablo fuerte, me canso y no me sale la voz. La solución es muy simple. Sabemos que es el cricotiroideo que está afectado ahí. Entonces, para eso hay una simple maniobra, que es la inspiración forzada, y que el paciente sostenga con la palma de la mano al cuello y haga esta maniobra. Solamente es un entrenamiento 3 a 4 veces por día y resuelto el problema. Así lo manejamos nosotros con buenos resultados antes que aparezcan los fonoaudiólogos. A los familiares no les va a gustar eso, Dami. Mira, nadie nunca se quejó de eso. Los padres que retan y gritan. Los padres que retan y gritan. No. Falso. No sé, a lo mejor yo tengo otro tipo de pacientes que son más complacientes, ¿verdad? Pero en los pocos casos, bueno, ¿verdad? Porque no son muchos los casos que presentan eso. Muchas gracias, doctor. Dame un resumen brillante. Doctor Ortiz, doctora Marta, doctor Marcelo, Ricardo, doctor Carlos Mancuello, doctora Idalia, ¿tienen algo más que quieren aportar? Yo en realidad quería hacer una consulta acá, ya que están todos los colegas. El tema de Marcelo habló ahí del suplemento posteriormente a la tiroidectomía, ¿verdad? Que esperan darle su T4 una vez que tengan el resultado de anatomía patológica. A veces en realidad tenemos anatomía patológica en 8 días, 15 días. No demora mucho en realidad. Ahora, el problema es el tratamiento con el yodo. ¿En cuánto tiempo le hacen? Supongamos que viene tu paciente con un carcinoma papilar de tiroides de 2 centímetros y bueno, tenés que hacerle su yodo, ¿verdad? Pero sabemos bien que en nuestra realidad todos tienen la posibilidad de hacerse yodo radioactivo en un mes o en 2 meses, ¿verdad? Entonces no le podemos dejar de repente a nuestros pacientes sin suplemento, ¿verdad? Yo quería saber, porque anteriormente también hacíamos eso y nuestros pacientes venían pero hecho bolsa, ¿verdad? Con un hipotiroidismo severo y acarrea muchas complicaciones, ¿verdad? Principalmente para los pacientes que ya tienen su problema, algunos inclusive genera depresión, difícil sacarle al paciente después, ¿verdad? Yo no sé en cuánto tiempo ustedes suelen tener respuesta al tratamiento con yodo, por eso dejan la suplementación una vez que... Obviamente que le envías al especialista para que te da tu yodo y al final le suplementa otra vez porque después de 2 o 3 meses recién le va a hacer su yodo radioactivo, ¿verdad? Y si vale realmente la pena dejarle sin su T4 al paciente durante tanto tiempo, ¿verdad? Eso es, no sé, una pregunta también que hago, a ver cómo se están manejando, ¿verdad? Doctor Ortiz. ¿Puedo responder esa?
Normalmente los endocrinólogos te piden que no des T4, sino el empuje operatorio. Ellos esperan, especialmente en nuestros pacientes que son pacientes de cirugía de cabeza y cuello, que nosotros tenemos una alta tendencia de cáncer. En el ITS nosotros tenemos 20% de posibilidad de cáncer en nódulos. Es muy alto. Entonces ellos nos dicen, no, ustedes no den T4, es más, nosotros no podemos dar T4. Aquí por... No podemos indicar T4 en el ITS. Tenemos que mandar al endocrinólogo y ellos lo hacen. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Eso es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tarda en hacerle su tratamiento? Supongamos que tenga un cáncer de tiroides. Y bueno, sí, lo hacen. Ellos ya pueden hacer en una semana el tratamiento. Rápido. Por eso, porque no todos pues, tenemos la posibilidad de repente que nuestros pacientes hagan. Principalmente lo que estamos en el interior, ¿verdad? Justamente me pregunto porque tarda, la cuestión es económica, ¿verdad? Y algunas veces cuando van, solicitan en el medio, digamos, público, no se cuenta, no sé si el doctor Hernán ahí que está en el Instituto del Cáncer, ¿cómo maneja? Ese es el contexto que hay que evaluar mejor, ¿verdad? Probablemente en IPS tengan la suerte de contar con estos tratamientos de forma inmediata. Pero sabemos que en los hospitales públicos es distinto el tipo de paciente desde el punto de vista socioeconómico que manejamos. A veces se tienen que armar de una logística para conseguir los recursos económicos o dependemos directamente de entidades como la DIVEN, que tienen que, sabemos que son instituciones sumamente burocráticas y se pierde tiempo. Se pierde tiempo esperando a que el paciente reciba el tratamiento de ablación con radioyodo. Entonces, muchas veces es cuestionable dejar a un paciente que con el diagnóstico de carcinoma diferenciado de tiroides en deprivación de hormona tiroidea. A veces yo considero que es más riesgoso incluso que dejar de hacerle el yodo radioactivo, ¿verdad? Dejarle en deprivación de la hormona tiroidea. Porque sabemos que son tumores que son respondedores al tratamiento hormonal. Entonces, siempre fue una disyuntiva que teníamos, incluso ya con el doctor Dami, en la época que estaba en el Hospital del Cáncer y operábamos ya estas patologías, teníamos que hablar y coordinar con la gente, con los médicos nucleares. Y siempre llegábamos a la conclusión de que lo mejor era suplementar a los pacientes hasta que consigan los recursos para hacer el tratamiento, ¿no? Bueno, sí, mil disculpas a los participantes, pero el tiempo se nos está actuando de verdugo, así que les pido, por favor, si podemos ir resumiendo, porque se nos está... mil disculpas, pero lastimosamente el tema se está centrando en el cáncer ahora y el tema central era el manejo del bocio. Simplemente, oportunamente, en 2-3 meses vamos a volver a tratar sobre el cáncer. Así que mil disculpas, pero el tiempo está apremiando. Para la doctora, no más presente. Sí, adelante. El tema del yodo radioactivo, doctora Idalia, es la misma situación de que a quién le meten en terapia. Porque la medicina nuclear en Paraguay está aplazada. No tenemos. Esa es la respuesta. Y como dijo el doctor Hernán Ortiz, manejate con los factores de riesgo. Este necesita más, este es prioritario para que se haya radioactivo, este puede esperar. Lo siento, la cruda realidad. Bueno, mil disculpas. Tenemos que ir dando por finalizada nuestra reunión. Muchas gracias a todos los participantes. Verdaderamente fue un placer compartir con ustedes esta jornada. Y cedo la palabra al presidente de la SOPASI, al doctor William Villalba. William Villalba, estamos con usted. Gracias, profesor Medina. Nada más felicitarle al capítulo por la organización, a los expositores. Excelente charla, un tema realmente muy interesante que nunca pasa de moda. Patología frecuente, a los panelistas, gente con mucha experiencia en el área. Y nada más, desearle éxito al capítulo, felicidades una vez más. Muchas gracias a nuestros auspiciantes, las empresas Main, Albatros y Hospice Center. Nada más de mi parte, así que muchísimas gracias y buenas noches a todos.
todo un éxito de la jornada, prácticamente 250 asistentes, tanto por Zoom como por Facebook. Así que felicidades una vez más. Buenas Muchas gracias, noches. Doctor. Gracias a todos. Hasta gracias, pronto. Gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias.